Gracias, señor presidente. El proyecto en tratamiento amplía los beneficios que brindan un equilibrio entre el costo de la tarifa de gas en determinadas zonas del territorio nacional con características climáticas de bajas temperaturas, donde sus pobladores y entes comerciales y civiles tienen la necesidad del uso intensivo del servicio, y el precio en otras regiones con condiciones meteorológicas más benignas que no hacen necesaria una gran demanda de gas para calefaccionar. La diversidad de climas que existen en nuestro país es una característica claramente positiva por las ventajas que provoca en la especialización de cultivo y en la cría de ganado, entre otras, que en conjunto le asignan una pluralidad productiva destacable, pero que desde el punto de vista de la habitabilidad y consideración social requiere se piense en la introducción de regulaciones que permitan el afincamiento en condiciones de razonable modernidad y el desarrollo de actividades productivas, comerciales y civiles, evitando en muchas de las zonas consideradas el despoblamiento territorial y la consecuente inmigración y concentración en la ciudad. Nuestra Constitución Nacional manda en su artículo 75, inciso 19, a proveer al crecimiento armónico y al poblamiento de su territorio, no solo para evitar las migraciones y el desarraigo, sino también para propender que en toda la superficie del país se produzca y quienes laboren en esos emprendimientos los hagan en cercanías y en condiciones dignas. Existen zonas propicias para determinadas producciones, pero hostiles para vivir, causando muchas veces que esta condición evite el desarrollo productivo de esos territorios, provocando un círculo vicioso que concluye en el despoblamiento. Se da inclusive la situación que en zonas del país, por sus características climáticas frías, sobre todo en épocas invernales, donde se requiere el uso intensivo del servicio de gas para calefaccionar, poseen un nivel tarifario igual o incluso más elevado que en otras regiones donde, por la acción de subsidios, comparativamente muestran diferencias pronunciadas. Esta realidad no solamente constituye una injusticia, sino que provoca la necesidad de evitar el despoblamiento territorial y las migraciones. Es de una alta inequidad en los tiempos que vivimos que haya connacionales que no accedan en términos razonables a los servicios de gas, que en casos requieren usar intensivamente para disfrutar de un pasar razonable y digno, mientras que en otras latitudes la relación costo-intensidad de uso no es un problema. Es acá donde la presencia del Estado no puede estar ausente y debe generar políticas que tengan que ver con la calidad de vida de las personas y también con el desarrollo productivo. En el caso que nos ocupa, el proyecto de tratamiento propone la prórroga por 10 años del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creados por el artículo 75 de la Ley 25.565. A partir de los fondos fideicomitidos, se plantea no solo sostener la reducción en los cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural y propano indiluido por redes, venta de cilindros, garrafas o licuado, comercializados en las regiones patagónicas y Puna y el departamento Malargüe al sur de Mendoza, sino también ampliar la reducción tarifaria a usuarios radicados en zonas de clima frío, abarcando así a localidades de 10 provincias más. Ello significará aumentar la cobertura del régimen de 850.000 a 4 millones de hogares, involucrando a 12 millones de personas aproximadamente. El beneficio consistirá en el descuento del 30 o el 50% en la facturación del servicio de gas, según sea la condición del usuario, generando un esquema progresivo, lo que significa contemplar a su vez un criterio de justicia. Los usuarios de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo los titulares de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, jubilados y jubiladas hasta 4 salarios mínimos, las pensiones vitalicias de los veteranos de guerra, entre otras, el beneficio será del 50% de reducción en sus tarifas. Conservarán igual porcentaje de descuento los usuarios de la región patagónica y Puna y del departamento de Malargüe en Mendoza, como ya se señalaron. El resto de los hogares emplazados en las zonas que se incorporan gozarán
de un descuento del 30% en sus tarifas. Este régimen de tarifas diferenciales, por el modo en que está estructurado, no implica una carga para el erario público. El fondo fiduciario creado al efecto se nutre actualmente con el recargo del 4,46% sobre el precio de ingreso al sistema de transporte del gas natural, PIS en esa sigla, recaudando una suma de 23.700 millones de pesos. Los recursos adicionales que se requerirán para financiar la ampliación de beneficios, unos 5.200 millones de pesos, se lograrán con un incremento a dicho recargo. El marco legal vigente establece que el porcentaje máximo a incrementar el precio PIS del gas natural para sostener el régimen no debe superar el 7,5%. En el proyecto en tratamiento y para el ejercicio 2021, debe pasar del actual porcentual 4,46 al 5,44%, implicando una incidencia mínima del 0,5% aproximadamente en las facturas de los usuarios del gas natural por red. Esta política difiere ostensiblemente de la implementada por el gobierno anterior, que a partir de los continuos ajustes tarifarios a los usuarios residenciales le ha significado un incremento acumulado entre enero de 2016 y abril de 2019 del 1,044%. Y a los usuarios comerciales un acumulado del 1.500%, muy superiores a la inflación acumulada en igual periodo, si tomamos una referencia, la que computó un aumento del 300%. Gran beneplácito siento por las numerosas familias y otros usuarios que serán contempladas en la reducción de la tarifa de gas a partir de la sanción del presente proyecto de ley, y que se reencuentran radicadas en provincias hermanas, donde todo o parte de sus territorios son comprendidos en la conceptualización climática que se prevé para ser horas del beneficio. Pero del mismo modo, observo con lamento que en mi provincia, La Rioja, si bien también una franja de su territorio es abarcado por la conceptualización señalada, son relativamente muy pocas las familias usuarias que obtendrán el beneficio debido a la falta de una red de gas. Hago la autocrítica que nos corresponde por esta carencia, pero también señalo con énfasis que esta circunstancia es un claro indicador de la visión que debemos adoptar y hacia dónde tendremos que dirigir los esfuerzos de cara al futuro en nuestra provincia. Gracias, señor presidente. Gracias.